Yo no voy a dedicarme a hablar de delincuentes en este programa, donde aquí también uno tiene que analizar qué tiene el Junior. Yo digo, yo quisiera analizar esa alineación, por ejemplo, chicos. Jonathan, yo no sé si estaba por ahí, la estoy tratando de buscar, amigo, si la teníamos ayer pegada de ayer, la alineación de Junior, pero quiero entenderla. ¿Ustedes la entendieron ayer? Juan, yo más que todo lo que no entiendo es la presencia de Jefferson Moreno y Yanny Quintero por las bandas. Ajá. Porque primero que todo, Jefferson Moreno nos tiene acostumbrados a ser un lateral derecho. Okay. Digo, nos tiene acostumbrados porque es lo que hemos visto. ¿Qué entendimos de un inicio? Que defensor central por el carril medio, Nicolás Salazar. Sí. Por izquierda, John Navia. John Navia. ¿Y por derecha? No. Cuando yo veo la nómina y relaciono con las anteriores formas como Junior publica la nómina, yo dije, va a jugar 4-4-2. ¿Cuándo la viste? Cuando la vi. Sí, cuando porque, la vi. Porque te imaginabas que ibas a tener ¿a quién? No, de laterales. A Edwin Herrera y a John Navia. Ajá. Cuando la ¿y vi. ¿Tú pensaste que Moreno iba de extremo? Volante, como estuvo. De extremo, sí. Aparte, okay. Porque si uno mira la conformación de la nómina, Moreno está junto a Charay y a Titi. Entonces yo dije, va a ubicarlo como un extremo. ¿Va a ubicarlo como un extremo o como un jugador en ataque? Ahora, de imagen, Navia no lo hizo mal. No, para mí no. Me parece que se lo comieron correcto. Vivo en el gol de Marino, pero bueno, ya el man, o sea, ya. No, pero fue más venía, allá, pero venía de. Ya, venía corriendo, era un jugador de ataque del Junior. Exacto. Un manual de contragolpe. Sí, para mí, Marino. Para mí, Navia no lo hizo mal. Bueno, entonces, quiero entender quién era el defensor central por derecha. Herrera, ¿qué? Howell. O sea, es que el equipo jugó con cuatro. Navia. Sí, porque Moreno. Howell y Salazar, o sea, y Edwin Herrera. O sea, lo que pasa, o sea, el equipo es que jugó Moreno, 4-4-2. Moreno termina pero como extremo. No, pero o sea, también tenía el 3. No, porque sí, se entraba un montón. Por ¿sabes momento, que yo por no entendía, momento. Sergio? Yo no entendía qué hacía Herrera al lado de Moreno. O sea, como que lo que pasa es que Moreno estaba como extremo, Juan. Pero sí, un intento de extremo. Pero no coordinó nunca. No coordinó nunca. Que estaba en esa posición y se retrasaba demasiado y chocaba mucho con Herrera. Lo que pasa, sentido, lo que no pasa es que muchas veces preparado. Cuando Junior salía por izquierda, se rodaba la defensa y quedaban los tres. Edwin Herrera nunca salió, porque quien salía era Jefferson Moreno. Ahora. Pero Junior jugó partido regular son. Yo eso, sí, yo sí, eso sí. Lo vi súper desordenado, sí. Por ejemplo. Es que eso se entrena, Juan. Claro. ¿Y cuántos entrenamientos tuvo no, el equipo que no después tuvo, de ahí? Como dos. Que todo fue teórico los dos últimos días. Creo que no entrenaron. Eso imagínese, fue lo que escuché. Peor. Bueno, pero te digo una cosa. Bueno, vamos por ese lado. Porque por derecha un desastre. Ahora, por izquierda, estábamos viendo de los primeros 26 minutos cosas interesantes en el bloque ofensivo del Junior. Una gran recuperación de Didier Moreno, que va con Yanny Quintero, que pivotea con Didier, que pivotea después con Titi, que Didier se come clarito un gol que podía darle 1-0 al Junior, hasta podía evitar esta tragedia de ayer. Se lo comió, digamos, claro. Digamos. Ahí estábamos hablando de lo que estaba haciendo Yanny Quintero positivamente. Luego vino una jugada que lo agarran mal parado. Estábamos en el live y dijimos, ¡uy, ojo! Que si agarran así a Yanny Quintero mal, van a hacer feria. Dicho y hecho, el más se trata de hacer una autohabilitación de un taquito, pierde, la recuperan, pierde otra vez con Cardona, que obviamente tiene un guante en el pie. Pero hay tres cosas que yo puedo reprochar aquí del Junior en esa jugada. El cabezazo de Yanny Quintero, que fue como para el cielo. No, eso fue Navia. Fue Navia. De Navia, sí, que cabecea hacia atrás. Luego allá Moreno no logra rechazar y le pica el balón ahí. Y luego Salazar. Y Howell, los dos. Entre y los Howell, dos pasa la pelota. Pues le gana el anticipo y se mete el jugador de Atlético Nacional y marca el gol. Sí, fue muy pasivo la defensa. O sea, ahí Junior no supo rechazar el balón. Fueron pasivos, Juan. Uf. Demasiado pasivo. ¿Quién es que marca el gol? Román. Andrés Felipe Román Mosquera. Lentísimo Salazar para poder anticipar. Sí. Sí. Que ayer Salazar yo no lo vi bien tampoco. Pero empezó bien. Junior fue de más a menos. Me recordó al Junior de Juan Cruz Real.
un equipo que empezaba intenso, acorralando al rival, tocándole la pelota. Pero el Junior de Juan Cruz te extendió un poco más los minutos de intensidad. Por lo menos, el primer tiempo completo. A lo que voy es... Esto fue como que acelera hasta donde te dé de visitante. Eso es a lo que voy. Sí, sí. El equipo de Juan Cruz arrancaba con ira y después se iba apagando. En este caso, el Junior de Farías me recuerda a eso porque arranca con mucha ira, presionando arriba, en bloque, le adelanta las líneas y después se va apagando, pero o sea, se apaga demasiado rápido que sobre los 20 minutos ya lo están castigando. ¿Se entiende un poco por qué Salazar no jugaba? Puede ser. Aunque puede ser también que tiene demasiada falta de ritmo. Es que también en parte, ¿quiénes eran los titulares? Peña y Olivera. Pero bueno, después, si Salazar era el quinto central. Pero lo pidieron un montón, pero se entiende un poco. Salazar era el quinto central en su momento, porque Howell estaba por encima de él. Ok, bueno, entonces sigamos, porque me parece que esta vaina jodida. En el medio campo estaba Didier Moreno con Gianni Quintero y Andrés Colorado. Yo pedí caballos, yo por un tema físico, yo, más que todo por lo futbolístico, pero era por un tema físico. Ahora, yo les voy a decir algo. Y a veces la cámara de Wynn te da a entender situaciones. Pero yo no puedo ver a un jugador de fútbol profesional como estuvo Gianni Quintero, que lo agarra a Didier Moreno y le dice, hey, cálmate. O sea, está bien. Hay que ver dónde están. No te puedes desestabilizar de esa forma. Hay que tener una fuerza mental importante. Ese tipo no está para estar en Junior. No, pero es igual. No está para Junior, claramente. No está para Junior. No va a pasar aquí nada con él. Pero acá, por lo menos acá en Colombia, estamos acostumbrados a que un jugador de 21, 22 años todavía es joven. Y este es un jugador que también está en esa línea. Y ya estuvo en Brasil. Ya fue a Brasil, ¿no? Pero igual nacional. En cuanto a edad y en cuanto a fortaleza mental, para un equipo como Junior, bichecito todavía. Se nota. No va a pasar nada con él aquí. De acuerdo. Es lo más probable por lo que ya ha mostrado. Con el partido de ayer en Nacional y la situación que remarca Juan, me parece que el tipo está pues cagado. Pues todavía sigue debiendo un montón. ¿Eh? Cagado. Y se le está dando la posibilidad. Y creo que se está volviendo esos jugadores que ya ni saben dónde ponerlo. Es que porque juega, lo quieren poner en todas partes y nada. En todas partes. Es que ese es el problema. Lo quieren poner en todas partes y no pasa absolutamente nada. Ahora, el profe también no tiene por qué meterse en esa tormenta y armar ese equipo así. Es que estoy buscando acá. ¿Cuál fue el otro jugador que fue a la tribuna? ¿John Vélez? ¿Quién más fue a la tribuna? No sé. Nada más podía salir uno. Canchimbo. John Vélez y Canchimbo. Los dos fueron a la tribuna, John Vélez y Canchimbo. Han quedado muy expuestos Colorado y Gianni Quintero. Demasiado. Y han recibido oportunidades. Es más, y se ha venido diciendo en estos días que son jugadores que han tenido las oportunidades y no las han aprovechado. Han tenido oportunidades. Ayer, el medio campo, solo se salva Didier. Es que hoy se lo comentaba a alguien. Y es que la gente pide, incluso mencionan en la misma bolsa a Carlos Vaca, que no juegue Vaca, que no juegue Chará, que no juegue Cantillo. Y los suplentes cuando los ponen tampoco rinden. Porque no juega Cantillo, pero Colorado ha recibido muchos minutos. Mire, yo lo voy a mencionar acá. Se lo voy a decir. Ayer fue titular. No jugó contra Águila Dorada, pero jugó contra Santa Fe. Fue titular contra Pasto. Fue titular contra Tolima. Fue titular con Colo-Colo. Allá, en Chile. Jugó contra Alianza. Jugó contra Medellín. Jugó contra Chicó. Jugó contra Bucaramanga. Ha jugado en la mayoría de los partidos. Por ahí solamente un compromiso bueno contra Tolima que Junior ganó 1-0. Pensemos en decisiones. No, Colorado. Pensemos en decisiones. ¿Era para sacar a Chará? No. Por estaba ejemplo. Jugando mal. ¿Quién? Chará. Estaba jugando bien. Chará pues, era de lo mejorcito pues, que tenía Junior en cancha, ajá, Breiner. Por ejemplo. ¿Mejorcito? Por Breiner. Sí, Breiner. Al momento en que Junior medio tuvo la pelota, pero... También estaba perdido, después se perdió, después los goles no apareció más, no tocó la pelota. Yo ahora estoy entendiendo el lado que pueda, profe. Exacto. Por eso, pero bueno, entonces, reduciendo el partido a los 25 minutos buenos de Junior, Chará era lo mejor que tenía Junior. Lo mejor no. ¿Quién era el mejor entonces? ¿Ah? ¿Quién era el mejor entonces? O sea, ¿Tú lo hubieses sacado? Mele había sacado un par. Es verdad. Mele. No, en la cancha, pues. Pero Breiner, en los 25 minutos donde Junior sobre el papel fue bueno, donde hizo algo. A menos que sea algo físico, pero no creo, ¿verdad? Didier.
Yo no creo que haya sido algo físico que haya salido Chará. Para mí Didier. No, pero obviamente Didier tampoco lo sacas. Pero te estoy diciendo que Didier fue lo mejor que para mí. Didier era lo mejor que tenía Junior. No sé, Breiner. Para ti no, para mí sí. No, no, no. Didier. Ahora, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Incluso yo lo tuiteé. Cuando sale Chará, yo tuiteo que el cambio más que Chará tenía que salir Yanni Quintero y Andrés Colorado. Sí, y Jefferson Moreno, que eran tres jugadores que pasaron. Él podía, fueron a pasear a Medellín. Yo quiero enfocarme desde la parte táctica, que nunca entendí lo de Jefferson Moreno y Edwin Herrera. O sea, yo lo miraba en la cancha y decía, esos manes, ¿qué está pasando ahí? Ahora, yo dije, ojalá que saque a uno para el entretiempo. A Herrera o a Moreno, a cualquiera de los dos lo podía sacar. Y si no lo sacabas, pues sacabas a Yanni o a Colorado. Pero no sacó ni a Herrera, no sacó a Moreno, no sacó a Yanni ni a Colorado y sacó a Chará. O sea, quedé más confundido todavía cuando sacaron a Chará. ¿Sabes cómo trató de recomponer tácticamente cuando saca a Chará? Doble línea de cuatro. Sí, sí, claro. Y dos puntas. Claro. Con Moreno y Yanni por las bandas. Yanni, que el peor jugador del partido de Junior en mucho tiempo ha sido Yanni Quintero. Y no me gustó esa derrumbada que se pegó así. No está para como Junior. Que para un equipo profesional, serio, eso solo tú lo tienes que ver en un partido de liga departamental. Pero este pelado estuvo en Nacional, estuvo en Brasil, y para ponerse de esa forma, yo no tengo nada en contra de él. Es más, el man llegó con tremenda actitud, más agradable y todo. Pero es que en la cancha uno se da cuenta quién está para estar en Junior y quién no. Y por ahora Yanni Quintero no lo está demostrando. Pero es que, Juan, primero... Lo hemos mismo visto Colorado. O sea, un tipo con una suerte. Imagínate, Sao Paulo, Partizan de Belgrado. Deportivo Cali. Y es un jugador que tiene condiciones. Ay, le mame gallo a Pachón, ya llegó. Pero es que, Juan, mire, el tema de los jugadores... Lo hemos venido diciendo aquí, una mayor responsabilidad por parte de ellos que el cuerpo técnico. La pelota quita de Edwin Herrera. Eso es preocupante. Pero el técnico, tres partidos, tres nóminas diferentes. Tres derrotas. Sumale que son tres derrotas. Tres numeritos tácticos distintos. O sea, pareciera hoy que la vida y en el fútbol... ¡Ey, tú corres! ¡Eres correlón! ¡Vaya, che! ¡Entra acá! Te lo juro, Juan, también hay que mirar las decisiones del técnico. Porque llega y lo primero que hace un entrenador es tratar de consolidar un equipo, sobre todo en la parte defensiva, cuando el equipo tan mal está, y no hacer tanta variante. Han sido tres equipos completamente distintos. Ay, yo quiero entender al profe porque obviamente él dice, yo tengo que mandar para afuera el mensaje, estoy tratando de revolucionar. Pero hay cositas no se ponga tan creativo. Pero Juan, ayer hablamos, son decisiones de él. Pero mientras revoluciona el equipo, van tres derrotas, el equipo ya está lejos de los ocho. Que hablábamos y se complica la cosa. Sí, se empieza a reducir más las posibilidades. Y que hablábamos ayer, que profe no experimente tanto. Miren que le terminó el experimento. Junior está cagado y con el agua lejos. Y le voy a dar un antirécord que tiene Farías, y que data de hace 74 años, gracias al amigo Data 1924, Jorge García me lo mandó. Un bárbaro. Técnicos que perdieron sus primeros tres partidos como técnico, como entrenadores de Junior: Elba de Padua, Lima Team en 1950. Y Dulio también, ¿no? No. Y César Alejandro Farías Acosta, 2024. Pero, a mí me parece que Dulio perdió los tres primeros partidos. Aquí es del 50 al 2024, o sea, 74 años de que un técnico no perdía sus tres primeros partidos como técnico de Junior. Quizá Dulio los perdió, pero no los tres primeros. No los tres primeros. Farías sí pierde los tres primeros que dirige. Es que aquí hay una... 74 años. Para mí, Dulio perdió los primeros cuatro partidos en el 2002 y por eso lo sacaron. Me acuerdo perfecto que trajo McKenzie. Me acuerdo. El gran error del técnico es ponerse a inventar. Y lo buscaron. Es ponerse a inventar. Y acá, si bien la mayor responsabilidad es de los jugadores, todos sabemos que el primero que se va es el técnico. Si el técnico sigue perdiendo tres, cuatro partidos, el que se va es él, no se van los jugadores. Entonces el técnico no puede estar inventando tanto, porque es que ayer también yo siento que hubo en parte invento por parte de César Farías. Que no se vayan a delicar los jugadores si el técnico les pide huevas o les grita en la cancha, porque esa es otra. Es apenas lo normal. Juan, lo del gran Dulión, ya Dulio había dirigido antes de esa seguidilla de partidos. Fueron cuatro o cinco, pero ya él había dirigido antes de esa seguidilla de partidos. Ok. Perdidos. Pero este fueron los tres primeros que dirigió, los perdió. Team en 1950... y César Farías 2020, o sea, 74 años pasaron para que se volviera a dar. Ahora la gente hoy
dice, ¿para qué vas a pelear los puntos si Junior ya iba perdiendo? O sea, yo he estado leyendo a la gente como que, ¿para qué? O sea, vas perdiendo y tal. Pero hoy el menos responsable de esto es Farías. O ya comienza a tener la responsabilidad. Son tres partidos, Sergio. Son casi ya 300 minutos dirigiendo al equipo. Ya empieza a tener responsabilidad, Juan. Ya empieza a tener responsabilidad. Pero vuelvo y digo, hay una mayor responsabilidad por parte de los jugadores. Pero tiene una responsabilidad el técnico en todo esto. Porque es que mientras el técnico está experimentando, el equipo ya lleva 3 derrotas. 0 puntos de 9 posibles. Ajá, y se viene un fin de semana. Este Jaguares seguro está crecido. Le empató a Millonarios en el Campín. Y tiene que ganar para salvarse del descenso. O sea, el partido yo lo veo difícil ya. El partido del domingo yo lo veo difícil. De entrada lo veo difícil. Y la otra semana, el partido por Copa con Medellín, aquí. Medellín ganando 2-0. Anímicamente, ¿cómo está el equipo? En lo futbolístico está jodido. Cuidado si Farías no le gana a Jaguar y a Medellín y le bajan la bandera. No, yo no creo tampoco. No. Yo no creo tan rápido, no. Ahora, si se mete 5 derrotas de seguido. Pero por eso dije, si el técnico no clasifica al equipo a cuadrangulares, a él lo sacan. Yo no veo a Farías el otro año si Junior no pasa a cuadrangulares. O sea, si el equipo no clasifica, es porque continúa de esta manera. Exacto. O sea, como el técnico que está. Porque continuar de esta manera es perder. O sea, Junior Farías lo que más necesita hoy es ganar un partido. Y si Junior no clasifica, debe irse sí o sí Farías. Y que hagan un revolcón en la nómina y saquen paso, a este. Y de paso 15 jugadores. Exacto, es que eso voy. Pero no lo creo, porque hay muchos que están amarrados 3 años, sí, pelados. Hay varios que están amarrados, pero debe, por lo menos, que los presten al Bogotá Fútbol Club. Porque no les paga el Bogotá Fútbol Club. Sí, claro. El Bogotá, o sea, no les va a pagar 80 palos. Cualquier cosa. Está fácil decirlo. Viven en un cante. Es que hermano, viven en un cante. ¿Ustedes vieron lo del caradura de Albornoz hace unos días que dijo que un caradura completo? Pero eso también es como compartido. Uno sabe cómo es rueda y cómo la vaina, como para estar metiendo. Ese día, mejor dicho, quería vendernos a Sambuesa como el mejor extranjero en los últimos 20 años en Colombia y Albornoz que volviendo a su nivel para jugar en el extranjero. Son vainas que también van buscando para sacar la piedra y consiguió que fuera viral y que uno esté hablando de ese man. Si los Char se ponen las pilas, ganan los 3 puntos en el escritorio. ¿Qué le pega más duro al equipo, la eliminación de la Libertadores por Reyes o perder estos 3 partidos? No, yo creo que todo arrancó desde la eliminación. De la eliminación. Pero es que Juan, o sea, yo siento que al técnico también hay que darle tiempo, porque por lo menos contra Río Negro fueron, ¿qué? 10 minutos. Buenos, los primeros 10 minutos. Ahora ya van 23, o sea, creo que va de 10 minutos por partido. Pero yo, o sea, no sé si el equipo que el man ha mostrado 33 buenos minutos de 270. Es que allá donde yo voy, yo no sé si el equipo aguante de a 10 minutos por partido. ¿Ya está perdiendo los ahorros contigo, Farías? Si no le ganas a Juárez, sí. Para mí sí queda eliminado. Es que no. Depende de cómo queda eliminado en Copa, yo creo que ya se empiezan a quemar ahorros, porque es que un técnico no puede perderte los primeros 5 partidos en Junior. Me ayuda un poquito ahí, yo lo saco aquí, lo desponcho aquí, pero un poquitico para arriba ahí, porque está súper heavy. Usted sabe que estamos hoy en Mochales. Sí, señor. Acaba de hablar el presidente de la DIMAYOR. Bueno, pero eso, yo creo que ya dijimos lo que había manifestado. No sé si dijo algo de más. Mire, contra Águilas fueron 15 minutos buenos. Te hago una pregunta, minutos, pero te hago una pregunta. 25. Yo te hago una pregunta. En esa jugada del gol de Román, ¿qué hace Farías para que no pase? No, Juan, es que no puede hacer nada. No puede hacer nada. Es que por eso decimos, acá la crítica está más que todo por la conformación de la nómina titular. Ahí está más que todo la crítica. Por ubicar a jugadores como Jefferson Moreno y Yannick Quintero, que no tienen esa gran habilidad para jugar por las bandas. Allí está el primer error del técnico. Ya después, lo que pasa dentro del terreno de juego es responsabilidad por completo de los jugadores. Ahora, creo que lo que menos tiene que improvisar un técnico cuando llegue es la defensa, ¿no? No, pero es que la defensa la ha tocado. Porque la ha tocado. Por eso, pero tocar como ¡Ey, Navia, debuta! Línea de 3. ¡Ey, después, vuélvete Moreno al lado de Edwin Herrera sin entrenar! Digo, podrías ser un poquito más reservado y cuidadoso en la defensa, que es lo más jodido para adaptarse. Es que entre menos experimente el técnico, hubiese experimentado en el inicio de su proceso, era mucho mejor. Era mucho mejor. Y no, o sea, el técnico ha tenido 3 nóminas distintas. Claramente hay una situación puntual de expulsiones y sanciones,
Pero el técnico ha tenido tres nóminas distintas, tres sistemas tácticos distintos, estrategias diferentes, jugadores distintos también, porque en unos utilizó a Canchimbo, el otro no, y él lo mandó a la tribuna, pone a Yanny Quintero de titular. En el partido anterior jugó Castrillón en reemplazo de Enamorado, ayer ni siquiera jugó Castrillón. Entonces, o sea, son situaciones que uno dice en donde el técnico también tiene responsabilidad. Yo no estoy diciendo que lo echen ahora, pero seguramente si el equipo sigue así, el primero que se va es él, por mucho de que tenga contrato hasta diciembre, hasta el 2025, y eso lo sabemos acá en Barranquilla porque sabemos cómo es el tema acá. Entonces el técnico tiene que tratar de experimentar lo menos posible, porque si Junior no pasa cuadrangulares, yo no veo a César Farías para el 2025. Y si las directivas lo mantienen, pues hace rato no lo hacían y se arriesga bastante, pero yo no sé, o sea, no sé. Ahora, esto es una cuestión de proceso también, pero mientras tú vas en ese proceso, te estás tirando un semestre. Porque si el técnico va a estar ganando de 10 minutos por cada partido, eso quiere decir que le faltan 9 partidos para poder encontrar al equipo. Y de aquí a esos 9 partidos se acaban los cuadrangulares. Se acaba el todos contra todos, perdón. Y el equipo no termina clasificando a cuadrangulares. Entonces, yo no sé hasta dónde aguante Junior este proceso de experimentar, de improvisar y encontrar al equipo titular. Dios mío. Hasta el menos informado sabe que la logística no la da la barra y ese trabajo se hace en la tribuna local nada más. Así me pone un muerto que quiere pescar el río revuelto. Una vaina tesa, otro tremendo de aparecido y arrodillado de la barra de Once Caldas. Es que es una vaina tesa, hermano, porque es que aquí comienzan a aparecer los que no trabajan, los que se quieren hacer tomar partido de algo que ni siquiera saben. Entonces yo quiero también mandar el mensaje que esta vaina está totalmente podrida y que por lo menos desde mi lado yo no voy a invitar a que la gente vaya al estadio. No, es que vaya ya lo que quiera. Usted se quiere ir a Buenavista, vaya a ser Buenavista. Si quiere ir a la playa, vaya a ser la playa. Su vida vale más, brother. Total. No, y menos en horarios tan complicados. Por ejemplo, el partido contra Medellín es a las 8 de la noche. Entonces, ¿cómo invita usted un miércoles a la hinchada a las 8 de la noche al estadio para un partido de Copa? Es complicado. Es complicado y pues el hincha, la persona que no quiera ir al estadio, está en todo su derecho de hacerlo. Está en todo su derecho de hacerlo, la verdad. La verdad es que yo desde ese lado quisiera también entender a la sociedad. Ahora, se juega un partido ahora contra Jaguares. Dale, está bien. ¿Ahora qué tiene que hacer el técnico? Primero saca a Yanny Quintero y Colorado. Va con un Cantillo. Va a sacar ahora a Yanny Quintero. Va a sacar a Colorado. Es que primero hay que mirar el tema defensivo. Yo creo que debería mantener la defensa. No, porque no hay de más. Tienen exacto. Que poner esos cuatro. No hay de más. Didier con Cantillo. Navia no lo hizo mal. Navia merece seguir exacto. Jugando. Por eso, los cuatro atrás, Mele, mantener a Didier. Mele, con Cantillo. Navia, Herrera, Howell y Salazar, porque no hay más. Sí. Dejar el invento de Colorado, Yanny y el experimento de Jefferson Moreno como extremo que... No exacto. Va. No, por eso, va. Didier con Cantillo. Porque Didier también Cantillo. Es lo que hay. Porque el suplente ayer, ¿quién era? El suplente ayer era Berrío. Y el que mandaron a la tribuna es John Vélez. Exacto. Entonces yo creo que tampoco va por ahí. ¿Olivera cuántas fechas le dieron? 2. Ah, entonces, bueno. Entonces, entonces Didier Cantillo. Ajá. Castrillón. Castrillón. Porque, ¿qué más? O sea. Cariaco y Chará. Cariaco. Bueno, no. A mí, por encima de Castrillón, yo pongo a Canchimbo. Pero Canchimbo ayer lo mandaron a la tribuna. Lo mandó a la tribuna. Pero, Sergio, en mi parecer, Canchimbo en 20 minutos demostró más que Castrillón en todo el año. Sí, yo lo tendría en el banco de suplentes. Algo que se llama actitud. El muchacho demostró actitud y gana, algo que Castrillón no ha mostrado. Cariaco, Chará y Vaca. Sí. Cariaco, Chará y Vaca. Sí. Y listo. Y a la tribuna que manden a Quintero y a Berrío. Y que o a Quintero profesor, y a Vélez, Farías no invente, porque en los tres partidos ha inventado o experimentado y todo se le ha ido a la nada. Le puede salvar la papeleta del escritorio, pero es que usted y sus dirigidos en este partido con Nacional no lo ganaron. Si lo gana el equipo, lo gana la directiva desde el escritorio. Y por una anomalía y una situación vergonzosa para el país y para el fútbol colombiano, como lo fue esta pelea de gamines y desadaptados. Pero sus jugadores y usted no pasaron la prueba de Medellín nuevamente.
perdieron ante Nacional en el campo. Más allá de que ganen en el escritorio, sería gracias a las directivas. Yo no sé, yo no sé. Igual serían unos 3 puntos como medio hartos, ¿no? No, es que eso, o sea, ¿cómo decirlo, Juan? O sea, pues sí, así gana los 3 puntos, listo, pero la sensación es que el equipo perdió. La sensación es que el equipo perdió, que lo futbolístico está mal. Es de todo un poco, es de todo un poco, la verdad. Y donde el equipo no gane el fin de semana, el ambiente va a estar muy tensionado la próxima semana acá en Barranquilla. Porque una derrota contra Jaguares, yo no sé qué tanto la aguanten los hinchas. Y el miércoles eso va a ser, no sé, un desierto ese estadio metropolitano, donde el equipo también pierde el fin de semana. Y hay mucha prensa también como muy ligada a las barras, ¿no? Aquí en Colombia. O sea, como que tienen full relaciones con las barras y todas las cosas. Sí. Y hay equipos también. Hay equipos que le abren la puerta a la barra. Aquí en Barranquilla, la barra no tiene la puerta abierta en las oficinas del Junior. Sí, señor. Así es. No las tienen. No las tienen. ¿Saben por qué? Porque me consta. Por un saldito de un billete larguísimo que nunca pagaron de abonos. Y ahí está todavía. De abonos que pedían como barra, que iban a pagar y nunca pagaron. ¿Y sabes cuándo volvieron? Nunca. Y por eso no se les da ni espacio. ¿Usted ha visto que los barras trabajan como logística o algo? No. Ninguno. Y me parece que es lo correcto. Me parece que es lo que está bien. Pero no, o sea, es que Juan, o sea, uno no entiende muchas cosas. Por acá me pasaron un video donde se ve a Colorado Titi y Berrío ayudando a un hincha. A un hincha que le estaban dando. Pero no, en lo futbolístico... Terminan expuestos hasta los jugadores, porque en ese momento algún desadaptado pudo haberlos agredido. ¡Claro! Con un puñal o algo así. Pero mire, en lo futbolístico, la idea es que el técnico experimente lo menos posible. ¿Qué quiere decir? No tiene más de centrales en defensa en general. Mantenga la defensa como la tiene. Y los volantes, Didier con Cantillo, porque Colorado no da, Yanny Quintero no da, el suplente Berrío, a la tribuna estaba John Vélez, no hay alternativa entonces. Porque le dan la oportunidad, no juegan bien. Entonces, para eso sí, que mejor juegue Cantillo. Yo reconozco que yo he sido uno de los que ha pedido que pongan a otros jugadores y muchos de estos no han respondido. Pero otros jugadores, por ejemplo, Carlos Cantillo, ni siquiera lo convocan. Pero bueno... Se comentó que tuvo el tema de la indisciplina y que por eso en su momento por el anterior cuerpo técnico fue borrado. Pero mire, se pidió a Navia y Navia respondió ayer. Sí. No, de pronto no jugó el gran partido, ni es el nuevo Roberto Carlos, el nuevo Marcelo, el nuevo Gabriel Fuentes, pero el muchacho... Pero el más responde, tiene el lomo y todo. Sí, y el muchacho demostró que no se arrugó. El muchacho hubo varias jugadas en que frenteó corte. Entonces, me parece que debe seguir jugando. Mantenga Herrera por la derecha, profe, cero experimento, le repito. Los 3 partidos experimentó, los 3 partidos los perdió. Pare de contar. En los tres. Entonces, no más experimentos, ponga los que tenga que poner. Los jugadores que usted vea que no tienen, no los ponga. Y en este caso, Yanny Quintero, para mí no va a pasar nada con él en Junior. Lo que mostró ayer, el pobre fútbol que mostró ayer y la imagen que dejó derrumbado después de que no pudo contener a Marino Hinestroza, o sea, se le demuestra que es un jugador a que esta camiseta le queda grande. Ahora, nosotros por lo menos, desde un principio, éramos como que, bueno, el técnico debería cambiar algunas cosas, pero es que los cambios que ha hecho no han estado bien. Porque la gente podrá decir, bueno, pero entonces ustedes ganan con cara y con sello. Pero es que también uno a veces mira el tipo de variantes que hace el técnico y uno no entiende. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ese tipo de cambios, ¿por qué? Entonces, ya llega un punto en el que, hombre, profe, entonces vaya a la fija. Vaya a la fija. ¿Qué pero es lo y que la hay? ¿Fija qué es? Vete con tu 4-2-3-1 y dale para adelante. No, más que todo... O sea, como más venía con Reyes. Pero es que más que todo los nombres, Juan. Porque es que volvemos a lo mismo. Nosotros pedimos a Carlos Cantillo, por ejemplo. Pero no lo convocan, listo. Ya eso es un tema aparte. Cantillo, Víctor, ¿quién tiene de suplente? Colorado no rinde, Yanny Quintero no rinde, Berrío, suplente, y cuando lo ponen no rinde, John Vélez en la tribuna tampoco rinde, que digamos. Entonces tiene que seguir jugando Cantillo. Pongan los pelados, dicen, pongan los pelados.
ponen a los pelados y los pelados se portan mal. Canchimbo, bueno, pero, si va a jugar, pónganlo entonces. Pónganlo. Vea, Canchimbo jugó igual que Navia. Le pusieron ganas y actitud. Y a este equipo le faltan muchos jugadores de esto, de esta nómina súper costosa, que tienen los bolsillos llenos y que está bien, ese es su trabajo. Pero tienen los bolsillos llenos y están en zona de confort. No tienen las ganas ni la actitud para ponerse la camiseta de Junior, uno de los grandes de Colombia, el tiburón del Caribe. Es que ahora, pero es que allá son voy, unos conformistas. Si pasó ayer lo de Yanni Quintero, que estaba descontrolado después de ser desconsolado. Después del segundo gol de ellos, imagínense si en vez de Yanni Quintero, que tiene 22 años, estuviera Joel Canchimbo, que tiene 18. No, estuvieran liquidándolo. No, pero no hablo de que estuvieran liquidándolo. Estuviera que el jugador, seguramente su sensación sería peor a la que tuvo Yanni ayer. Entonces, a veces también hay que cuidar esos pequeños detalles. Por eso menciono que de titular para mí Canchimbo no, y si poner a Brian Castrillón. Y de resto, Cariaco, Chará y Vaca. Es lo que hay. Si quieren poner al Titi, bueno, ponga al Titi. Mira, te voy a decir una cosa, Sergio. Pero no hay. ¿Tú sabes quién mucho? Es Joel Canchimbo. Joel Canchimbo fue el mismo jugador que en una rueda de prensa con por el Barranquilla. Por eso mismo lo digo. Y usted vio qué pasó después con el jugador. El jugador siguió demostrando el talento que tiene en el mismo Barranquilla. Lo han subido al Junior, lo pusieron a debutar. El muchacho demostró que tiene condiciones, que tiene ganas, que tiene actitud, repito. Por eso, y tiene, pero el ante, muchacho pero ante, ha pero empezado momento de a mejorar todavía en el no tema, sabemos cómo reacciona Brenner. Pero te pregunto, Sergio, ¿cuándo lo van te a pregunto poner? Por eso, pero es que yo digo que lo pongan, pero no de titular. Pero te pregunto, no yo quiero aquí a meterme aquí en esta buena conversa porque bacano. Y el técnico está innovando o inventando o improvisando. Si el técnico llega y comienza a darle a los pelados, digamos que juega... Mierda, cálmate. Por derecha Moreno, por izquierda Navia, Howell Mena, Nicolás Salazar. Digamos. Luego en la mitad de la cancha te mete a Didier Moreno con Cantillo. Y luego te mete a Canchimbo, Chará y Castrillón. Punta Vaca o punta Marco Pérez o punta Titi. La gente no va a decir como, por lo menos están los pelados ahí corriéndola, o van a decir qué bueno sería que no juegue Moreno y que juegue Herrera, o que no juegue Navia y juegue Yanni Quintero. Porque es que también el técnico, como te digo, se está jugando su credibilidad. Y estamos hablando que si el técnico que está metiendo pelados con formación del Barranquilla, algo que no estaban haciendo los técnicos anteriores, por lo menos está jugando con la materia prima del equipo, con los que en teoría se tienen que matar por su sueldo, no como estos manes cómodos que todos los 5 le entran 100 barras y se gastan 10 al mes. Por eso, Juan, es que a lo que yo voy es a muchachos como Canchimbo, por ejemplo, puntualmente, que es el más joven de la plantilla, tiene 18 años, tú lo puedes llevar de a poco y tienes que darle la oportunidad, pero en un segundo tiempo, no sé si de titular. Y ahí, por lo menos tienes de dónde variar con otro jugador, en este caso de Castrillón, que para mí ha sido un desastre este año en Junior, yo no digo lo contrario, pero ponlo de titular ya que no está enamorado. Chará, Cariaco y Vaca, o Cariaco no, y Titi y Vaca, o Cariaco y Titi, pero tratar de variar un poco en ese sector ofensivo con jugadores un poco más a la fija. Es que tú vas a poner a Yanni Quintero, que el problema es que tú lo pones también de lateral, de extremo. Claro. A Jefferson Moreno lo pones también de extremo, o sea, eso no tiene sentido. Y si tienes Herrera al lado, pues va a haber ahí un choque de proyección. Es que esos son los inventos. En el primer partido, una línea de tres, y los únicos tres que tenías, y va y se te lesiona uno de los tres. Ay, de paso te sucede eso. Eso es invento. Porque después en el segundo tiempo puso a Colorado de tercer central a Yanni Quintero de carrilero. O sea, eso no tiene sentido. Está inventando demasiado. Si no le ganas a Juárez... Está súper creativo. Si no le ganas a Juárez y lo elimina a Medellín, le marca la carabela. Vea que se lo digo. A ver, sigan hablando ahí. 5 derrotas en línea no se la va a aguantar nadie. Esto es Junior. Y estos 5 derrotas en línea. Y le voy a decir otra cosa. A mí no me venga... Ya yo estoy aburrido de ese cuento de que... Es que son jóvenes, loco. Son jóvenes que se están preparando desde los 7 años para ser profesionales.
son jóvenes que se vienen, que estos jóvenes que llegan del Barranquilla Junior no son jóvenes que tienen uno, dos, tres partidos. Los muchachos que vienen del Barranquilla, mínimo, cuando suben a Junior, ya tienen hasta 50 partidos como profesional. Miren el caso de John Navia. ¿Cuántos partidos no tenía? Cuando subieron a Fuentes en su momento, Fuentes no es el gran lateral que era hoy. No fue el gran lateral que era hoy. Porque Fuentes en un principio incluso era defensor central y después lo fueron moviendo a lateral izquierdo. Oye. Y recuerdo que decían muchos, no, ¿cómo van a subir ese muchacho? Miren que Junior está padeciendo. Y no sabían que Fuentes tenía casi 100 partidos con el Barranquilla Fútbol Club. Miren, les digo, les voy a decir algo. Tienes que sumarle la baja de Didier Moreno contra Jaguares. Ah, sí. Serio. ¿Acumulación? Acumulación de tarjetas amarillas. O sea, para rematar. ¿A quién vamos a ver? A Vélez. ¿Será John Vélez? Es el hombre más indicado para reemplazar a Didier. Pero esperemos que el técnico no salga con un experimento. Joder, pero es que de paso siempre tienes ahí una algo distinto, una falla para el próximo juego, ¿no? Didier Moreno, tarjeta roja, tarjeta amarilla, te saca el juego. Por eso se llevan a Vélez, por eso se llevaron a Vélez para tenerlo ahí. Sí, por eso lo habían mandado. Al técnico tampoco le ha ayudado mucho las situaciones. Sí, o sea, las lesiones, la roja, las vainas. Lesiones, expulsiones, ahora la acumulación de amarillas de Didier. Lo que pasó ayer en el partido. También, o sea, eso suma a las situaciones. Junior, claro. Junior está esperando Junior está esperando el informe del árbitro. Del árbitro Norberto Ararat. Cuando tenga el informe del árbitro, ahí sí pueden determinar el próximo paso. Como les dije desde ayer, como información, Junior va a buscar los puntos. Pero necesita el informe del árbitro, Norberto Ararat. Entonces vamos a estar muy pendientes de eso. Ahora, Junior, creo que viaja a Montería ¿cuándo? Debe viajar hoy, ¿no? Pues yo me iría de Medellín lo más rápido posible. Sí. Por ejemplo. Claro. No, es que se van a quedar ahí hasta el sábado y de ahí tengo entendido que viajan a Montería desde Medellín. Sí. No van a venir a Barranquilla. Sí. Ahora, ¿se puede sumar a alguien que se quede acá? ¿Que se haya quedado acá? Posiblemente. ¿Quién? Hinojosa. Hinojosa sería uno. Pero no creo que lo llame. Yo creo que ya el técnico se queda con lo que tiene allá. El técnico se queda con lo que tiene allá. Sí, pero no hay mucho. Hinojosa. ¿Y ya? ¿Quién más? No, ya. Sería el único. Creo que vuelve Vaca a la titular. Sí. Sí, más probable. Igual no jugó mucho. Jugó 10 minutos prácticamente. Nada. No jugó mucho, entonces está bien. Es que debería jugar Vaca y Cantillo para el próximo partido. No hay cambiar a Yanni Quintero, cambiar a Colorado. Cada a Yanni y a Jefferson. Cada vez la gente está deseando que termine el torneo para Junior. La gente cada vez está pidiendo que ya, que se termine eso y que ni clasifiquen para no estirarlo. Pero es que, Juan, o sea... Pero estamos en ese punto. Sí, pero igual yo siento que el equipo todavía tiene. El problema es que uno es el que más lo pide y los jugadores no lo demuestran en la cancha. Hoy Junior es decimosegundo. Si ganaba ayer, dependiendo de cómo ganaba, entraba a los 8. Sí. Hay gente que ya está diciendo ya basta. Desde hace 20 años, BP Global brinda garantías y respaldo en la protección de...